FM 96.7, donde sale el hincha motor en la radio todos los viernes a las 20 horas. Como siempre, un saludo a mis amigos de Peluquería Samper y también a Tiza Indumentaria, que ya está llegando toda la ropa nueva, así que pueden pasar a visitarlos. Ahora se vienen todos los avances del programa de hoy. Hoy en el hincha motor, todos los protagonistas del deporte motor que dieron que hablar este fin de semana ante nuestras cámaras. Adrián Fulcheri y una nueva fecha de turismo 4000 argentino con nuestra cámara viajera. Nacho Quintana sigue sumando experiencia y posiciones en el karting y también charló con las cámaras del hincha motor. Nueva fecha del certamen argentino de motociclismo del CAM y Facundo César fue el juninense mejor ubicado durante el fin de semana y charlamos con él. Maxi Di Blasi nos representa en el campeonato argentino de velocidad. Viene de correr en Roque Pérez y ya piensa en la próxima fecha, que será el fin de semana largo de agosto. Más karting con Gastón Altamirano, un juninense que está acostumbrado a subir al podio. En la semana, la cámara del hincha motor habló con el pequeño y gran piloto, con Nachito Quintana, quien estuvo compitiendo el fin de semana en karting en Chivilcoy y logró un tercer puesto, así que esto nos contaba Nachito. Sí, hicimos una clasificación más o menos que quedamos quinto. Después en la serie pudimos pasar, pero un error nuestro nos pasaron de vuelta y terminamos quintos. Y en la final la corrimos bien, ya habíamos pasado uno y hicieron un trompo y bueno, pude llegar tercero. Bueno, ¿cómo habías preparado ese karting con acá con Damián, que te acompañó el preparador? ¿Todo, andaba todo bien para el fin de semana, para esta séptima fecha? Sí, andó bien en karting, en las pruebas tuvimos que se nos rompió un motor, el de carrera, y bueno, tuvimos que poner el de prueba y hicimos lo que pudimos para llegar al tercer puesto. Bueno, esa final estuvo más que emocionante porque venías cuarto, fuera de cámara me contaste que hubo un trompo. Sí, en la última vuelta saliendo a la recta hubo un trompo de también un chico juninense y bueno, ahí lo pudimos pasar y llegar tercero. ¿Te esperabas el podio este fin de semana, Nachito? Más o menos, porque no anduvimos mal, pero tampoco bien, y tuvimos un motor roto y se nos complicó mucho, pero lo pudimos hacer. Claro, porque es todo nuevo el cambio para ustedes ahora. Sí, tenemos nada más que 7 carreras. Y ya tercero va muy bien. Bueno, de a poquito, es nuevo para vos, para Francisco, para todos los nenes que se incorporaron en esta nueva categoría. Sí, no, aparte con caja no es fácil porque tenés que estar muy concentrado, atento a los cambios, pero tampoco es difícil, pero tampoco es fácil. ¿Había muchos karting o eran menos de 10? Pude ver, ¿no? ¿En tu categoría? Sí, éramos 8. Y bueno, era una sola serie. Y se largaba a la final. Bueno, contame a quién le dedicás este podio, Nachito. A Damián, a mi papá, a mi mamá, a Jorge Barcotti y a todos los que me apoyaron. La cámara del hincha motor también estuvo hablando con el piloto de motociclismo, con Facundo César, que estuvo compitiendo en el certamen argentino de motociclismo el fin de semana en Villa Trinidad, y Facundo nos contó y nos hizo un balance acerca del fin de semana.
Sí, bueno, mi primera carrera corrí con la 450. Sí, bueno, una linda carrera que fui a probar el sábado, una moto que me ofreció Paco. Bueno, sí, una linda experiencia porque no pensamos que iba a andar tan bien. Y bueno, pusimos a punto la moto, la suspensión, acomodamos las cosas y bueno, la verdad que la moto iba para adelante, yo me adapté muy bien y bueno, pudimos dar pelea. Bueno, después vino otra fecha el fin de semana anterior en Villa Trinidad, en el certamen argentino de motociclismo. Estuviste entre los 10 pilotos, entre los primeros. Bien. Sí, anduvimos muy bien. Cambiamos de chasista y pudimos encontrar la moto que vaya al suelo. Clasificamos octavo, a menos de dos décimas del primero. Sí, la moto, bueno, la encontramos, quedaba muy bien. El problema que teníamos era que patinaba. Y bueno, estuvimos cerca, largaba tercero en la serie. Cometí un error, por ahí los nervios de largar adelante, largué mal, quedé atrás, recuperé un poco y terminé quinto la serie. Ya este año te sentís mejor, lo venimos hablando que el año pasado te sirvió probar, este año ya lograr estar entre los 10 primeros, haber hecho podio. Sí, ya este año estamos más cerca, pudimos armar la moto bien, estamos siempre buscando, todos mejoran, nosotros mejoramos y vamos que vamos a andar ahí y te encontrás que los otros también mejoraron. Así que todas las carreras se trabaja, ya para la próxima también tenemos que trabajar. Y bueno, ya estamos ahí, lo importante era hacer que la moto traccione y bueno, lo logramos y ahora la moto vuelta tras vuelta avanza. Facu, ¿se puede hacer un balance hasta ahora del certamen argentino de motociclismo más que positivo para vos? Sí, bueno, el año pasado ni bien llegamos un par de carreras adelante, bueno, teníamos el problema del chasis y bueno, logramos poner el cilindro nuevo a la moto, mejorarla, bueno, ahora logramos encontrar chasista que nos puso la moto al piso y bueno, eso es muy bueno porque se hace todo mucho más fácil. Pilotos con mucha experiencia se puede ver. Sí, esos son pilotos que vienen corriendo hace muchos años de ahí o muchos corren de chiquito siempre en el certamen argentino y bueno, es muy difícil, nadie regala nada y es todo así. Y allá en Villa Trinidad también pudiste correr, o sea, mano a mano, atrás tuyo arribó Guille Fradusco de Tiburcio, que acá también en el óvalo, en el Rolando Nardi, también están ahí entre los primeros puestos. Sí, buenísimo, él estaba preocupado porque no podía entrar a la final y bueno, la verdad que estaba muy contento, pudimos girar la final y andar. Sí, la verdad que mejoró mucho también él, andando tanto en el argentino, que te ayuda mucho eso. Y bueno, es lindo porque estar todo de Junín y correr todos allá y andar bien es muy lindo. Sos de tener tu hinchada y que te sigan tus amigos, te gusta, eso da más fuerzas y da más ganas, ¿no? Sí, los chicos, la verdad que por ahí cuando es muy lejos se complica un poco, pero bueno, para Centeno me dijeron que van a ir muchos y es muy lindo porque te ayuda mucho que estén todos ahí. ¿Cómo se encontraba el circuito de Villa Trinidad? No, el circuito muy lindo, a comparación del año pasado un poco más trabado. Pero bueno, tenía mucho sobrepaso, que es lo que me ayudó a mí a avanzar de atrás la carrera y bueno, poder hacer una linda carrera y lograr que la moto vuelta tras vuelta ahora avance y poder sobrepasar. Más allá de que llegaste entre los 10 primeros lugares, ¿en qué se va a trabajar este tiempo que tenés para la próxima fecha? Y ahora vamos a tratar de hacer un escape nuevo y vamos a probar a ver si mejoramos con eso. Después chasis ya para la próxima carrera se tocan algunas cositas, pero ya está ahí. Vamos a ver si mejoramos un poquito con el chasis y buscarlo un poquito con cosas, pero ya estamos ahí. Bueno, Facu, gracias por tu tiempo, gracias por las imágenes y por brindarnos todo el material que traes de cada carrera. Bueno, gracias a ustedes por la nota y déjame agradecer a mis sponsors que siempre me están dando una mano, a todos los chicos, a mi familia, que sin ellos no podría hacer lo que hago, a toda la gente de Junín que siempre me está apoyando y dando una mano y a todos los que me desean suerte. Tu próximo Ford te está esperando en Russo Niello. 400 metros cuadrados de salón de ventas con todas las comodidades para que disfrutes a pleno eligiendo tu auto. El más completo servicio técnico con la última tecnología y su exclusiva calle de pruebas. ¿Qué esperas? Acércate a la nueva concesionaria de Ford Russo Niello en Ruta 7 y Ramón Hernández. Ford en Junín y la zona es Russo Niello. En Pinturerías Color Shop te asesoran profesionales, te llevamos la pintura a domicilio y te ofrecemos excelentes precios y financiación. Pinturerías Color Shop, buenas ideas para pintar.
En Junín, Avenida Libertad y Rivadavia, y la nueva sucursal de Benito de Miguel y Comandante Acha. ¿Querés tener tu Fiat de 0 kilómetro? ¡Subite ya al nuevo Palio Attractive o al Siena! Financiación directa de fábrica, sin bancos ni financieras, sin sorteos ni licitación. Pasa por Prima Automóviles, en Benito de Miguel 422. El Tigre, ferretería, el Tigre, yo voy a comprar. El Tigre, ferretería, el Tigre, yo voy a comprar. La cosa que vale cosito en el pendoncito. Todo lo que necesito, yo voy a comprar. Si querés a tu Fiat, lo llevas al servicio postventa de Prima Automóviles, donde vas a encontrar mano de obra especializada, atención personalizada y trabajos garantizados. Acércate, Benito de Miguel 422 de Junín. Todo lo que tu Renault necesita, lo podés encontrar en Frontini Renault Junín. Amplia variedad de repuestos y accesorios originales o alternativos. Recambio de baterías y colocación de equipos Xenón sin cargo. Frontini Renault Junín. Avenida Pastor Bauman 88, a una cuadra de la rotonda de Benito de Miguel. Frontini Renault Junín. La caricia que tu Renault necesita. Para asegurarte una victoria tenés que dejar todo. Para asegurar tu casa, tu auto, tu vida, tenés que venir a Garrote y Asociados Seguros. General Paz 391, 444-3319, 444-3837. Match Deportes amplió su local propio de remedios de Escalada 22 para ofrecerte mucho más. Para que siempre juegues con Nike, para que siempre tengas marcas de primera. En Junín y Chacabuco, Match Deportes. Oscar Altamirano Maquinarias, en sus dos sucursales, en Junín, Ruta 7, kilómetro 262, y en Lincoln, Ruta 188, kilómetro 225. Compitiendo y corriendo en karting en Chivilcoy fue Gastón Altamirano y logró un segundo puesto, y esto nos contaba Gastón acerca del podio. La verdad que muy linda, yo tenía un karting muy bueno para este fin de semana y bueno, se dio que no clasificamos muy tan bien, y bueno, después en la serie avanzamos un poquito y en la final terminamos segundo. Se estuvo trabajando bastante, contame qué estuvieron trabajando. No, bueno, en el chasis hicimos varios cambios en el chasis y bueno, y el motor, me viene andando muy bien siempre, pero bueno, viste cómo son las carreras, que no, por ahí no se puede redondear, vos tenés un karting muy bueno y no lo podés redondear, y la categoría nuestra en sí es muy difícil pasar porque somos muy parejos, y bueno, pero se dio este fin de semana. Aparte, varios pilotos cada vez son más en la 125, pilotos con trayectoria, estaba Gustavo Espiga. El que llegó atrás tuyo, porque no sé el apellido, el cordobés Kevin, ¿es él? Exacto, Kevin Barkowski. Él está en el equipo con nosotros, se viene todos los fines de semana de Carlos Paz. Y bueno, se le hace complicado porque estamos compitiendo en dos campeonatos, estamos en karting del oeste y karting del centro. Contame acerca del circuito de Chivilcoy del fin de semana. ¿Te gusta o no te gusta? No, es un circuito que me gusta mucho. Es en sí el que más probamos. Y para este fin de semana hicieron una variante nueva y la verdad que a mí me cayó muy bien. Así, porque hiciste podio. Bueno, ¿te esperabas el podio o se viene trabajando? No, en realidad este año me viene yendo bastante bien. Vengo primero en el campeonato desde la primera fecha. Me falta que se me dé ganar. O sea, en sí, segundos puestos, tengo tres, ahí tercero, cuarto. Estamos siempre ahí adelante. ¿Y el circuito para este fin de semana de Lincoln? Porque he visto carreras de todo tipo, moto, enduro, cuatri, autos, pero de karting no creo no haber visto en el circuito de Lincoln. Mira, te soy sincero, no lo conozco. Prácticamente no sé ni de dónde está. Algunos chicos fueron a probar este fin de semana, ¿qué pasó? Ya me estuvieron comentando que un circuito trabado, no es tan grande, no es tan largo, tiene 700 metros,
Pero bueno, en el sábado en las pruebas veremos a dónde estamos parados. ¿A quién le dedicás este segundo puesto? Bueno, primero se lo quiero dedicar, que siempre me olvido, a Álvaro Bertulo, que es el que hace los motores, que la verdad que está pasando un año muy bueno, porque él, aparte de hacernos los motores a nosotros, lo hace para unos cuantos pilotos, y este fin de semana los 5 primeros con motores de él. Después se lo quiero dedicar a Nicolás Bulich, que me atiende el chasis, y bueno, y a mi familia que me apoya, que en realidad me acompañan, a veces me acompañan, a mi hermano me acompaña a todas las carreras, y después un par de amigos que también vienen. Bueno, vamos a decirle a Kevin, el tercero, que viste que cuando vino a la radio nos volvió loco a todos. El tercer puesto, que lo mire por TV. Sí, no, Kevin es un amigo, nosotros la verdad que nos llevamos muy bien, aunque tenemos bastantes años de diferencia, pero me llevo muy bien y cero. No somos tan competitivos entre nosotros, nos respetamos, justo se dio, corrimos toda la carrera pegaditos y la verdad que me respetó mucho, prácticamente no me tocó y tuvo oportunidades por ahí para pasarme en lugares que yo por ahí me equivocaba, pero me respetó mucho, la verdad muy contento con él. Bueno, gracias Gastón. No, bueno, muchas gracias y un saludo para ustedes que siempre nos tienen en cuenta y es una manera de mostrar lo que hacemos en forma amateur. Y también la Cámara del Hincha Motor habló con otro piloto, en esta ocasión el piloto del campeonato de velocidad, Maxi Di Blasi, y esto nos decía. Sí, bueno, como te había contado, empezamos acá en Junín y bueno, picó el bichito, se dio la posibilidad que unos amigos me dieron una mano para ir a Dolores, que bueno, en Dolores tuve una caída, rompí unas cuantas cositas de la moto y bueno, también junto con todos los amigos la armamos todo de nuevo, salí a correr como estaba y bueno, salí segundo. A raíz de esa caída tuve que comprar, cambiar manillares y demás de la moto y bueno, llegamos a Roque Pérez con todo eso cambiado, todo nuevo, qué sé yo, armado en el taller con un amigo a pulmón. Y bueno, en Roque Pérez se dio un circuito que no conocía tampoco, al igual que Dolores. Y bueno, al principio los entrenamientos estaban muy parejos. En la clasificación me caí un poquito, clasifiqué quinto, con algunos problemitas físicos también que me jugaban en contra. Y bueno, después a la carrera, largando quinto, había quedado segundo en una parte. Y después tuve un problema en la moto que en realidad yo no me di cuenta, no lo tuvimos en cuenta tampoco, que al cambiar el manillar, uno de los mandos, digamos, que controla la potencia de la moto, quedó rozando contra uno de los plásticos. Y eso me la pasaba a modo lluvia, lo que me limitaba la potencia, y cuando yo aceleraba, la moto no me respondía. Y bueno, nunca me di cuenta de eso y bueno, terminé en un cuarto puesto, pero bueno, sé que estaba para más, pero bueno, se dio así y hay que aprender de los errores, no queda otro. Bueno, ¿cómo se encara la conducción, el manejo en circuitos que uno no conoce? No, bueno, de entrada la primera tanda es tranqui, buscando los puntos de referencia. Por ahí si sé de alguno que ya... La mayoría va los viernes a girar. Digamos, entrenan, yo voy los sábados por una cuestión de trabajo y de presupuesto. Entonces me trato de enganchar atrás de uno y lo sigo para ir tomando un poco de ritmo. Y después, bueno, tenemos una segunda tanda de entrenamientos que ahí ya se empieza a buscar un poco más los límites. Y bueno, siempre tratando de aprovechar el tiempo que te dan en pista para tratar de hacer los mejores tiempos. Después de ahí se clasifica y... Cuando quisiste acordar, ya estás en la carrera. Maxi, ¿qué querés cambiar? ¿Qué te gustaría cambiar o tocar en la moto de acá a la carrera de Colón? No, en realidad cambiar nada. Simplemente se corrige el error de que toca los mandos estos en el carenado. Y después el resto no. Al ser nivel amateur no hay mucho para hacer porque todo lleva plata y hay que llevarla a preparar, son cosas que son electrónicas que uno no puede meter mano uno como en otro tipo de motos, entonces es no se toca nada, digamos. Bueno, ¿cómo se conformó el equipo que te acompaña? ¿Amigos?
Sí. En realidad, en primer lugar, mi suegro, que fue el que, digamos, después de la carrera de acá, fue el que insistió, que bueno, que vamos, que ponemos la camioneta, conseguimos un tráiler, le damos para adelante. Después, bueno, mi novia también, que se enganchó, que por un tema de presupuesto me dice, bueno, vamos a hacer una rifa de un lechón. Todos los amigos colaboraron, compraron. Y bueno, y después a mi amigo Horacio Carosio, de HRC Frenos, que él me deja tener la moto en el taller de él, y si bien él se dedica a lo que son frenos, siempre me dio una mano en todo lo que hubo que hacerle a la moto, desde arreglar un plástico hasta lo que haga falta, hasta un cambio de aceite, lo que sea, se hizo todo ahí en el taller de él. Y después, bueno, hay siempre los amigos que se pueden acercar a las carreras y demás. Así que muy agradecido a todos. Bueno, Maxi, muchas gracias y suerte en la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y en las malas, Montanari va con vos. Elegí el color que más te guste. Impulso Pinturas. 0800-222-4158. En Avenida Circunvalación 369 encontrarás la nueva casa de Pergamino Automotores. Concesionario oficial Renault en Junín y la zona. 0 kilómetros. Usados. Usados garantizados y los mejores planes de financiación te esperan para que este 2015 estrenes tu Renault. Acércate. Esta es mi ciudad. La ciudad que quiero andar y llegar a cada barrio para estar conectados todos juntos. Acerca, cerca tuyo, cerca mío va, acerca, cerca tuyo, cerca mío va. El Tigre, Ferretería El Tigre, yo voy a comprar. El Tigre, Ferretería El Tigre, yo voy a comprar. La cosa que vale cosito en el pendoncito. Todo lo que necesito, yo voy a encontrar. Oscar Altamirano Maquinarias, en sus dos sucursales, en Junín, ruta 7, kilómetro 262, y en Lincoln, ruta 188, kilómetro 225. Elegir un seguro de tu casa, familia, auto, empresa o campo, con el asesoramiento correcto, te va a dar la tranquilidad que necesitas. En nuestra organización de seguros, contás con todas las marcas y precios acordes a tu presupuesto. Gerardo Bocio, asesor en seguros, en Junín y todo el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Pichetti, concesionario oficial Toyota en Junín. Ruta 7, kilómetro 260,4. www.toyotapichetti.com.ar. Te contamos que la camarita viajera del hincha motor se había ido a los karting en Salto con la familia Espiga. En esta oportunidad viajó con Adrián Fulcheri, sí, al Turismo 4000 argentino, y esto pasó el fin de semana y también hablamos con Adrián.
andás? Sí, un poquito sabor amargo del fin de semana. Habíamos el sábado clasificado medio mal, mejoramos los tiempos nuestros, pero estábamos todavía lejos de la punta. Y bueno, después en la serie hicimos unos cambios que mejoró el auto. Una buena serie. Una buena serie, sí, largamos, terminamos quinto, o sea, nos acomodamos bastante bien para la final, porque había 32 inscriptos, realmente un buen parque de autos. Y bueno, después de la final, en la largada, hicimos una buena largada, en la segunda vuelta ya estábamos cuarto, realmente el auto iba muy firme, venía muy bien. Y los chicos venían tomando los tiempos, venía girando más rápido que el puntero. Y bueno, cuando me encuentro en la segunda vuelta, segunda o tercera vuelta, que ya estaba cuarto, digo, bueno, acá tengo para avanzar porque no había gastado el auto en llegar a ese puesto. Y bueno, le venía descontando al tercero. Y bueno, cuando tenemos la mala suerte de que al final de la recta se rompe la toma de aire y se vuela y me rompe el parabrisa, así que bueno, pierde rendimiento el auto y yo no veía nada de arriba. Intenté, me aflojé los cinturones a ver si lo podía agarrar el parabrisa y arrancarlo, pero no llegaba, está muy lejos de donde vengo sentado. Y bueno, traté de seguir girando. En un momento pensé en parar y que me lo sacara el parabrisas, pero iba a perder más que seguir como venía. Y bueno, le pregunto a Fernando por radio a ver en qué vuelta estábamos. Y bueno, faltaban 8 vueltas todavía para terminar, era muchísimo. Así que bueno, un poco de memoria que lo tengo el circuito y un poquito que veía entre lo astillado del parabrisas. Traté de seguir para adelante, de no perder muchos puestos, pero bueno, en las dos últimas vueltas, como decimos nosotros, venía abriendo las puertas para que no me pasaran. Hubiese estado bueno que pase al menos faltando poquito y podías recuperar aún más puestos. Sí, sí, realmente sí, pero fue bueno al principio de todo y bueno, llegamos séptimo, sirvió para sumar puntos, pero no es lo que nosotros fuimos a buscar. Estábamos para estar entre los tres del podio y realmente hubiese sido muy bueno porque hubiésemos quedado cuarto en el campeonato. Hoy, bueno, estamos quinto, no estamos mal, pero bueno, se nos alejaron mucho los punteros. Cosas de carreras, percances que pasan, pero el motor y el auto está, venimos hablando siempre, son esos detalles o esas cuestiones, Adrián, que ya, bueno, ya vos también te sonreís. Sí, sí, realmente uno ya lo tiene que tomar con un poquito de calma, porque realmente dicen que no hay mala suerte en el automovilismo, pero creo que la hay, porque son cosas que se revisa todo, esto nunca había pasado. Bueno, me decís, bueno, se voló porque quedó mal puesta, bárbaro, pero no, no es que se voló porque estaba mal puesta, se arrancó, son dos mitades la toma de aire y se rompió, es todo de fibra de vidrio, se rajó, se arrancó. Y bueno, la mala suerte pega en el vidrio. Faltan varias fechas en el calendario, todas en La Plata, excepto una más en Olavarría, si no me equivoco. Sí, sí, queda una en Olavarría, que es en septiembre, y bueno, el resto son en La Plata. Así que bueno, hay que tratar de en estas 5 fechas que quedan, ir a sumar la mayor cantidad de puntos. Ya para pelear el campeonato no estamos, pero bueno, vamos a tratar de estar lo más cerca de la punta del campeonato posible. Está buena la experiencia porque este percance que vos decís que tuviste este fin de semana hizo que igualmente al conocer tanto el circuito puedas terminar bien en una buena posición entre los 10 primeros en la carrera. Sí, sí, realmente sí, uno ya lo tiene muy memorizado el circuito y bueno, con poquito que iba viendo lo podía seguir haciendo, así que más allá de que bueno, fue dentro de todo un resultado bueno, hoy todavía me dura la amargura. Bueno, ahora esperar un mes hasta el 30 de agosto a buscar la revancha, el desquite. Sí, sí, así es, porque bueno, sabemos que contamos con un gran auto y hay que ir a por el desquite. Espero que podamos hacer una buena carrera y no tengamos ningún percance.
Gracias, Adrián, por recibirnos siempre y porque anduvo la camarita viajera que volvió el fin de semana a circular. Vamos a ver qué material nos han traído. Yo no me hago responsable de lo que haya ahí. Estuvo Fernando grabando, así que bueno, espero que bueno haya traído buenas imágenes. Por ahí no filmó mucho por los tiempos y eso, pero bueno, sé que algo estuvo, lo vi que andaba con la camarita, así que algo hay. Bueno, vamos a ver cómo veíamos antes el interior de todo el equipo de Adrián Fulcheri. Bueno, agradecido a ustedes por bueno siempre estar presente en hacernos una nota para que la gente sepa lo que venimos haciendo. Y bueno, agradecer a todo el equipo, a toda la gente de Junín, a todos los sponsors y al equipo de Pereiro, que bueno siempre entregan un gran auto. Y hasta acá la media hora del mundo motor. Nos volvemos a encontrar el sábado próximo. Pero no te olvides que estamos acá desde FM Box 96.7, desde donde sale el hincha motor en la radio todos los viernes a las 20 horas. Así que nos podés acompañar tanto en la radio como en la tele. Y ahora sí, hasta el próximo sábado.